primer estudio de hoy. Ubique su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Estaremos estudiando desde el versículo 11 hasta el 31, que es el final de este bonito libro que nos ha acompañado durante estos últimos días acá en Los Matutinos. Hoy nos despedimos de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué más nos dará el Señor? ¡Ay! Prepárese, porque vienen cosas lindas el día de hoy. Hermano Levi García nos da lectura a la palabra de Dios, muy pendiente a lo que Dios nos va a hablar. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Su título dice: Pablo llega a Roma. Pasado tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Y allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esa causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo como siempre lo sabes hacer, y que hoy haya libertad en todo lo necesitado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. La Biblia dice que a los que Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Si bien es cierto que el barco donde llevaban preso a nuestro hermano Pablo naufragó, aquellas olas rompieron la popa, tuvieron que salir nadando, mis amados hermanos, los que sabían nadar, y los otros encaramados como ranas, flotando sobre los pedazos de madera. Ah, pero Dios necesitaba a nuestro hermano Pablo para hacer grandes curaciones allí en la isla, que después se supo que era la isla de Malta. Y el jefe de la isla tenía a su padre enfermo, y Pablo oró por él, poniendo las manos sobre él, se sanó. Empezaron a traerle enfermos, todos los enfermos. No habían hospitales, no había tampoco barrio adentro. Todas esas cosas, amados hermanos, faltaban en la isla de Malta, menos la misericordia del Señor. Ellos habían recibido a estos náufragos, los recibieron con mucha solicitud, con gran amabilidad, les proveyeron alimento, fuego para que se calentaran. Mientras que Pablo andaba recogiendo una víbora, se le guinda de la mano, y los nativos de allí dijeron: este hombre tiene que ser muy malo, este tiene que tener un diablo grande adentro. Mire, vienen en el barco, va preso y se les rompe el barco, y ahora en la isla lo muerde la serpiente, y esperaban que se hinchara.
Ellos esperaban que el hombre o se muriera de repente o se hinchara. Era una víbora terrible, venenosa, así como tenemos aquí las cuatro narices o la... También tenemos una, esa que es pintadita, ¿cómo se llama? La coral. La coral. Serpientes terribles. En la isla conocían que al que lo mordía la serpiente, moría de inmediato. O si no, se hinchaba y moría entonces, reventado por dentro. Pero Dios sabe librar. La Biblia dice que nosotros los creyentes quitaremos serpiente, tomaremos en las manos serpiente. Oí el testimonio de una criaturita, amados hermanos, de pecho. La mamá se fue a una diligencia y dejó la criaturita con los otros muchachitos. Y cuando viene la mamá, encuentra que la criaturita, esto fue allí en el estado Aragua, tenía a una víbora coral agarrada por aquí por la garganta y jugando con la vida, agarrada por la garganta. Ay, Dios mío, cuando la madre vio esa broma casi que se desmaya, pero fue a quitarle, hermano, había ahorcado la culebra coral, la niñita de pecho, con la coral en la mano jugando y dándole a la coral contra la cunita. Es que Dios hace milagro. Bien. Dios sabe librar. Ah, pero no se van a quedar todo el tiempo en la isla de Malta. Tenemos que seguir. Ahora no tenemos barco, pero Dios proveerá. Dios siempre tiene lo que nosotros necesitamos. Amén. Versículo 11, diga conmigo, pasados tres meses. Pasados tres meses. ¿Cuánto tiempo duró la campaña de milagros ahí en la isla de Malta? Tres meses de milagro. Para mí que toda la isla debía haberse convertido al Señor. Amén. Viendo esos milagros tan grandes, ¿para dónde van a coger? Mire, yo estoy de lo más feliz porque hoy, mientras estamos aquí en el matutino recibiendo a nuestros hermanos jefes de zona que vienen del sur, que vienen del oriente, ¿verdad que vienen del oriente? Sur y occidente. Sur y occidente, del Zulia, vienen del estado Lara, de todos esos estados, de Lara no, Lara es centro, vienen de allá del estado, ¿cómo se llama? En Falcón, el norte. Zulia, Falcón, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, de todas esas partes toda vienen esa nuestros hermanos para estar con nosotros. Amén. Ese encuentro que tienen ellos recibiendo las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios nos tiene preparadas. Amén. Aquí en Guanare. Saludamos a la gente del Saine, donde se sacan los pasaportes. Ahora estamos con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. ¡Qué alegría! Estamos en el aeropuerto, el mayor del aeropuerto. Allí pusimos dos pantallas. Él dijo, nadie me va a cambiar esa, la Luz TV. Yo quiero que Luz TV esté allí. Sí, es el propósito, que los pasajeros que vayan saliendo de Guanare se vayan con la bendición de Dios, porque Guanare es la capital espiritual de Venezuela. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén, amén. Amén. Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había de invernar en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. No siempre, amados hermanos, podemos quedarnos tres meses en un lugar, en cada sitio, lo estrictamente necesario. Usted va a cumplir una misión, terminada la misión, no se quede pajareando, mirando las nubes. Me dieron un consejo en Puerto Cabello. Una vez que estaba predicando la campaña para fundar la obra en Puerto Cabello, teníamos un programa en la radio, muy oído el programa, orábamos por los enfermos y el Señor haciendo milagros.
Y uno de los principales de la radio me dijo: hermano Puerta, cuando usted termine el trabajo en una ciudad, no se quede pajareando en la ciudad. Usted se despide, váyase, hermano Puerta, no se deje ver pajareando. Después que usted termina su campaña, siga su camino, que Dios lo necesita en otro lugar. Amén. Yo le dije: amigo, gracias por el consejo, lo recibo en el nombre del Señor. Me dice: por aquí pasó un evangelista, recogió grandes ofrendas porque se iba para no sé dónde, hermano Puerta, y se quedó aquí en la ciudad y está en la ciudad. Eso lo ven las autoridades como una estafa, y el pueblo ve eso como una irresponsabilidad. Sangado. No hay que engañar al pueblo. Amén. En Malta Dios necesitaba a nuestro hermano Pablo durante 90 días, tres meses se quedó. Ah, pero cuando sale de allí y llegan a Siracusa, 3 días más que suficiente. Me imagino que llegó a Siracusa, mis amados hermanos, vinieron la gente, les predicó la palabra de Dios. No lo dice la Biblia, yo me imagino, a lo mejor miraron aquello como gallina a grano de sal. Y donde no aman la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer allí si no quieren la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer en un medio de un poco de borracho? ¿Qué vas a hacer en medio de un poco de burladores? ¿Qué vas a hacer en un poco de incrédulo? Sacúdete los pies, sigue tu camino, porque Dios te necesita más adelante. Amén, gloria a Dios. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Diga conmigo: donde habían hermanos. Donde habían hermanos. Esto es tremendo. Hermano José David, ¿qué pasó allí en Puteoli? ¿Dónde habían hermanos? ¿Qué pasó allí en Puteoli? Dice: nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. ¿Qué le rogaron los de Puteoli? Que se quedaran. ¿Cuánto tiempo? Dice, 7 días. Oiga, le rogaron. Eso no sucedió por allá, por donde venían pasando, por Siracusa. Eso no sucedió, amados hermanos, en otras partes donde tenían que parar un poquito allí mientras pasa la tormenta. Pero cuando llegaron aquí, a los hermanos que estaban en Puteoli, les pidieron: hermano, quédese aquí con nosotros. Ya toda la tripulación, amados hermanos, los presos, ya todos se habían entregado al Señor. Prácticamente era un viaje misionero, el último viaje de Pablo. Se ganó a todos sus compañeros que iban con cadena, se ganó al capitán del barco, se ganó a todos los comisionados. Pero era necesario seguir su camino, porque Dios lo llevaba a su destino en Roma. 7 días se quedaron allí, mis amados hermanos, en Puteoli. Me imagino que fue una campaña tremenda. Los hermanos, cuando se dieron cuenta que eran hermanos que venían en el barco: no, hermanos, no se vayan, quédense aquí. Aquí tienen comida. Nosotros les vamos a proveer de todo lo que ustedes necesitan. Hermano, aquí no viene nadie a visitarnos. Estaba como Guanare, donde no llegaban los aviones. Pero ahora van a llegar los aviones. Amén. Con la ayuda. Amén. Amén. Y así sea. Gloria a Dios. Continuamos en esta gran bendición porque Dios es bueno. Nosotros seguimos acá y vamos a seguir en este viaje. Ya vemos que salieron de allí y llegaron hacia Roma. Y dice el versículo 15: de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos
al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Una de las cosas que podemos ver acá es que cuando hay propósito y Dios los permite, vamos a llegar a esos propósitos. La importancia ya la hemos venido trayendo, ya la hemos venido identificando, y es que importante es que andemos con el Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Bien enseña las Escrituras que separado de Dios nada podemos hacer. Aún Pablo, en condiciones de haber desobedecido al Espíritu Santo, pero creyendo por la conducta que sigue más adelante, que restauró su relación con el Espíritu Santo, empezó a irle bien. Pero las consecuencias siempre vienen. Ustedes van a darse cuenta en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Fíjense que acá me llama mucho la atención, y es que los hermanos oyeron de que venía un barco, oyeron de que venía un barco que traía un equipo. Bueno, no lo vamos a llamar quizás hoy como lo llamamos Cristosana, pero debiera ser Cristosana también. Había salido de estar allá 30 días en Malta, después 3 días allá en Siracusa, y ahora aquí en Puteoli 7 días. Ahora viene hacia Roma, y los hermanos sabían que no venían cualquiera, habían oído, porque ellos sabían que los ciegos estaban viendo, que los paralíticos estaban caminando, y ellos dijeron: ahí vienen mis hermanos, esos son los que traen el poder. Nosotros tenemos el poder, pero necesitamos confirmación del poder. Por eso que cuando la gira Cristosana sale, ya los hermanos están pendientes. Sale la pregira, pero con toda la pregira le salen gente a esperarlo, y a la concentración sale gente a esperarlo, porque ellos vienen a confirmarse con el poder del Espíritu Santo para volver a ver el poder y la unción de Dios, para que aquellos que habían bajado en el nivel espiritual entonces vuelvan a levantarse y vuelvan a poner la mano sobre los enfermos, y los enfermos vuelvan a sanar a inmediatamente, los brujos vuelvan a quedar libres, los homosexuales quedar libres, toda la gente que está bajo el peso del pecado queda libre, porque el poder del Espíritu Santo confirmándolo quedan libres en el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es que la gente sabe, doctor Puerta, cuando usted llega, la gente está seguro, ahí viene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en otras concentraciones, ya sabemos que en otras ciudades donde habían ido han sucedido cosas grandes. Si allá se levantaron 3 paralíticos, si allá vieron 3 ciegos, aquí van a levantarse 7 paralíticos. ¿Quién no va a querer sanarse? ¿Quién no va a querer ser bajo esta bendición atrapado? Yo personalmente vi la de Barquisimeto y estaba allí. El doctor Puerta sabe que yo estaba con una hermana allí, y yo vi cuando los paralíticos estaban levantándose. Y estoy seguro que la concentración que viene ahora va a ser mucho mayor, porque el fin del negocio mayor que su comienzo es. Van a venir gente de otros países, y ahora vamos a estar mejor, porque no vamos quizás algunos a irnos en carro, porque ya sabemos que para ese entonces vamos a tener aviones, y nos vamos a ir en los aviones. Me imagino que donde fueron a encontrarlos son parte de la ciudad, cerca de allí del puerto donde llegaron. Y dice que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Cómo no va a cobrar aliento el siervo de Dios cuando llega aquí y está haciendo un trabajo grande y ve el esfuerzo de los hermanos esperándolo, casi llegando desde aquí, desde Guanare casi a Ospino? ¿Por qué? Porque cuando él empieza a llegar, empezamos nosotros a tocar la corneta. ¡Fu, fu, fu! ¡Pa, pa, pa! ¡Bienvenido, doctor Puerta! ¡Tus hijos te esperan! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Amén. ¿Y por qué? Ah, es que ustedes idolatran a un hombre. No idolatramos a un hombre, respetamos y apreciamos la bendición del hombre que Dios usó.
Bendito sea el nombre de Dios. Una misión, una organización tan grande que está aquí en Venezuela, pero que está en otros países. Quiere decir que cuando allá habían personas en otros países que pudieron ayudar a los necesitados, no lo hicieron. ¿Qué hizo Dios? Agarró de aquí al hombre que entregó todas sus cosas, entregó todo su trabajo sin importarle nada, para meterse con el Señor, y Dios se lo llevó a otros países para que entonces los necesitados en esos otros países también recibieran el poder de Dios. Y por eso hoy tenemos la luz del mundo en Venezuela y en otros países. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó ¿a quién? A los presos al prefecto militar. ¿A quién los entregó? Al prefecto. Al prefecto. ¿Dónde tenían que estar? ¿Por qué? Porque ellos habían cometido su fechoría. Toda consecuencia, todo problema, todo daño trae su consecuencia. Su fechoría lo llevaron a los que lo llevaron. Pero déjeme decirle, a Pablo, habiéndose, como le dije al principio, cometido ese error de no haberle obedecido al Espíritu Santo, entonces lo dejan en una casa, porque él no está preso por fechoría. Él no está preso por fumar marihuana. Él no está preso por andar prostituyéndose. Él no está preso por andar infectando a la gente de SIDA. Él no está preso por estar cometiendo desvalido por allí. No, él no está preso por eso. ¿Y entonces por qué está preso el apóstol Pablo? Está preso porque está predicando el evangelio de Jesucristo, cumpliendo, sí, en su consecuencia lo que había pasado, pero él restaurado en la vida espiritual echó adelante, sabiendo, como dijo el doctor Puerta, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿qué pasó con él? En vez de meterlo con todos los malandros, con los fuertes que están allí, los que violan y los que matan, entonces lo metieron en una casa aparte. ¿Y por qué lo metieron en una casa aparte? Para que predicara a Jesucristo. Aunque estaba preso en cadena, su alma, su espíritu y su poder estaba libre. Por eso que los que estamos aquí te estamos diciendo que estamos libres. Yo estaba preso en la brujería, hoy quedé libre. Todos los que nos están oyendo y los que nos están viendo, quiero decirle que hoy hay un evangelio que está saliendo por estos canales, está saliendo por estos medios, y te dice que Jesucristo te liberta, te cuida y te da amor y poder y esperanza del reino de los cielos. Amén. Continuamos con nuestro estudio bíblico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. No pierda de vista lo que estamos estudiando, el caso de Pablo. No solo vimos en la isla de Malta, sino que ahora Pablo llega a Roma, lo que nos enseñaba el doctor Puerta, nuestro hermano Levi, y Pablo predica en Roma. Estos son los títulos de este capítulo 28 que seguimos en estudio en este glorioso matutino. Estamos frente a un Pablo, hombre de Dios, que no perdía tiempo. Pablo era un gran estratega. Pablo buscaba la forma de hablar de Jesucristo. Donde quiera que Pablo llegaba, no perdía tiempo, no hablaba de otra cosa sino de Jesucristo. Jesucristo aprendió a levantar a Jesucristo. Y esto es una lección para nosotros, los predicadores, para nosotros los siervos de Dios, los pastores, que no debemos perder tiempo hablando de otras cosas, sino de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, y este crucificado, resucitado de entre los muertos, sentado a la diestra del Padre, y que viene a buscar a su pueblo que le ha recibido, que le ama. El apóstol Pablo, fíjense que cuando llegó frente al gobernador Félix, inmediatamente le habló de Jesucristo. Félix, dice la Biblia, que se estremeció en espíritu y le dijo: Pablo, vete tranquilo que después te vuelvo a oír. Pasó pasó Félix, después de 2 años, llegó Festo. Cuando llegó el gobernador Festo, igual le habló de Jesucristo. Festo, oyendo a Pablo atentamente, dice que escuchaba al apóstol Pablo, y este gobernador, no conforme con esto, entonces cuando Pablo apela a César, llegaron ante el rey Agripa, y Pablo allí frente al rey Agripa le sigue hablando la palabra de Dios. O sea, no perdía tiempo.
El apóstol Pablo, hermano, donde quiera, llegó donde Félix le habló de Cristo, llegó donde Festo le habló de Cristo, llegó donde el rey Agripa y se le quedó mirando y le dijo: yo sé que tú crees lo que yo te estoy predicando, oh rey Agripa. Y Festo por allá gritó: no, Pablo, tú lo que estás es loco. No, no, no estoy loco, estoy hablando palabra de verdad y de cordura. Llegaron donde la nave que los iba a llevar rumbo a Roma, se encontró allí con 275 presos y Pablo, hermano, no perdió tiempo hablando y echando cuento en el viaje, sino habló de Jesucristo. Llegaron a la isla de Malta, les habló de Cristo, hizo milagros allí durante 3 meses. Salieron de Malta, llegaron a Putioli, que es donde lo estuvimos viendo ahorita, y allí llegó predicando a Jesucristo. Sale de allí, llega a Roma, versículo 17, dice: aconteció que 3 días después, ¿después de qué? Bueno, de haber llegado allí a Roma. Llegó, estuvo 3 días, dice, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Vamos a ir poco a poco entendiendo algo en este versículo. Primero, nos encontramos que 3 días después, vemos a Pablo llegar a Roma, lo está custodiando un soldado por allá en una casa, lo pusieron aparte viendo el legado, el testimonio de este hombre que no tenía nada que lo metieran, que lo hiciese pues condenar en una cárcel, que lo encerraran en Roma, lo dejaron por allá quietecito en una casa porque vieron que en verdad era inocente, no era culpable de las cosas que se acusaban. Ahora, llega allí a esa casa y lo vemos después de 3 días. ¿Qué haría Pablo en esos 3 días? Nosotros entendemos, nosotros sabemos qué hizo el apóstol Pablo. No hizo otra cosa sino ayunar, meterse con Dios. 3 días de ayuno en la presencia del Señor, tal como lo solía hacer Jesucristo. Jesucristo se apartaba a lugares desiertos, allí oraba, allí ayunaba. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, se fue al desierto a ayunar, a orar, a encontrarse con Dios, con su Padre. Nehemías, antes de iniciar aquella restauración de los muros en Jerusalén, Nehemías se fue a solas 3 días y después de 3 días entonces salió para ir a ver qué era lo que iba a hacer. Moisés se fue al monte a ayunar. O sea, hombres de Dios que antes de hacer cualquier cosa se metían con Dios en la presencia del Señor. Esdras, nosotros venimos estudiando en el altar familiar el libro de Esdras, y Esdras, antes de presentarse al pueblo y de impulsarlos a arrepentirse delante de Dios, Esdras se detuvo allí en el río Ahava y allí estuvo durante 3 días sin comer, estuvo de ayuno. Hoy terminamos el libro de Esdras, el capítulo 10, y lo vemos también orando y ayunando durante 3 días. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que antes de iniciar el ministerio, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, métete con Dios, enciérrate con Dios. Aquí vemos ahora al apóstol Pablo, un hombre que viene después de una tribulación fuerte, viene de un viaje fuerte, sin embargo, 3 días estuvo allí quietecito, y al cabo de 3 días, entonces dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo. Allí vemos a Pablo, hermano, no perdiendo tiempo. Llegó a Roma, mandó a buscar a sus hermanos los judíos. ¿Cuál era el propósito? Lo vamos a ir estudiando. El propósito era que quería hablarles de Jesucristo, no solo de él. Bueno, a mí me mandaron para acá, les está diciendo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Empieza a hablarle de esta forma, pero ya lo vamos a ver que termina metiéndoles a Jesucristo en el corazón a esta gente. Hermanito, otra de las cosas que veo en este versículo 17
es que Pablo les está hablando a ellos. Le dice, varones, hermanos, habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ok, Pablo no había hecho nada ni contra los judíos, ni contra los romanos, ni contra esta gente, pero Pablo tenía una cuenta pendiente. ¡Ay, Pablo! Pablo no había hecho nada contra las costumbres de los judíos, pero sí había hecho algo contra el Espíritu Santo. Y por eso Pablo estaba allí en Roma, por haber desobedecido al Espíritu Santo. Enseñaba a papaito en estos días que, oye, qué difícil es reconocer el pecado, reconocer el error. Es más fácil taparlo, es más fácil echarle tierra. Pablo está aquí delante del pueblo, tiene la oportunidad de confesar su pecado, tiene la oportunidad de decirles a ellos, bueno, yo no hice nada ni contra los judíos ni contra nuestras costumbres, pero sí hice algo contra el Espíritu Santo y fue que no le hice caso. Cuando vinieron aquellos, cuando vino el profeta Gabo y cuando vinieron aquellas mujeres y me dijeron, Pablo, no vayas, no subas a Jerusalén porque te van a amarrar. Vino a Gabo, se amarró el cinturón y dijo, ¿de quién es este cinturón? Así le harán. Y Pablo dijo, yo no hago caso de ningún... Pablo, pero es el Espíritu Santo que te está hablando. Y Pablo dijo, yo no hago caso de ninguna cosa, hago caso ni estimo preciosa. Oye, ¿no le vas a hacer caso al Espíritu Santo? Bueno, Pablo está aquí en Roma, no por haberle fallado a su pueblo Israel, no por haber hablado en contra de los romanos, no por haber hablado en contra del imperio, pero sí por haber hablado en contra del Espíritu Santo. Ay, hermano, esto es terrible. Aquí vemos, hermanos, cómo un hombre llega y pasa por toda esa tempestad y esa tribulación por desobedecer al Espíritu de Dios. Y así como se lo profetizaron, así llegó. Llegó amarrado, llegó como un reo, como un preso, allí a Roma. Sigue la conversación con los judíos en el 18 y le dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar porque por no haber en mí ninguna causa de muerte. Tenía razón, él tenía razón, él estaba libre, él se sentía que no había hecho nada contra ellos, pero por dentro la conciencia, ¿qué no le diría la conciencia al apóstol Pablo? Sí, aparentemente estaba bien delante de las autoridades, delante de sus hermanos los judíos, pero qué delante de Dios. Hermanito, no hay nada oculto que no haya de saberse. ¿Hasta dónde puede correr un hombre escondiendo su bojote, escondiendo su pecado? Algún día va a salir a la luz. Nada oculto que no haya de conocerse, que no haya de salir a la luz. Nosotros hoy por la palabra entendemos que Pablo estaba en Roma precisamente porque había desobedecido al Espíritu Santo. Algunos dicen, no, pero es que él tenía que llevar a Roma porque Dios le dijo que tenía que predicar en Roma. Sí, Dios lo podía haber llevado de cualquier otra forma. No llevó a Felipe, hermano, mire, con un soplío, un viento lo llevó allá donde estaba aquel etíope. No necesitó ir en una nave ni tampoco en un carruaje. El Señor lo llevó. Es que Dios nos lleva donde Él quiere sin necesidad de desobedecer. Pablo estaba en Roma porque había desobedecido al Espíritu del Señor y de esa forma había llegado allí a Roma. A través del internet hoy nosotros llegamos a cualquier parte del mundo. Gracias, papá, tiene razón. A través del internet hoy no necesitamos montarnos en un avión ni en ninguna otra cosa. A través del internet estamos en toda la tierra. Hoy la palabra de Dios está llegando allá a Roma, está llegando a Israel, está llegando a los 5 continentes sin necesidad de desobedecer al Espíritu de Dios. Versículo 19 dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Cambiando el tema, siempre habrá oposición y opositores. Siempre van a existir. Pablo se da cuenta aquí que en aquel entonces, pues los judíos se opusieron al mensaje que él llevaba, a la visión que él llevaba.
se levantó una turba para oponerse al mensaje de Dios. Aquí quisiera terminar diciendo algo. La oposición a las cosas celestiales, a la visión de Dios, la oposición. Hablaba en estos días con un siervo de Dios y precisamente hablábamos de este tema, que siempre van a haber opositores, gente que no quiera correr en la visión de los hombres y las mujeres de Dios. Tuvo oposición Moisés, tuvo oposición José, no de lejos, sino de allí mismo, entre sus hermanos, los que comían con él en la misma mesa, los que dormían con él en la misma casa, los hijos de un mismo padre. Tuvo oposición el pobre José, tuvo oposición David, aquel hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, tuvo tremenda oposición. Tuvo oposición Daniel, tuvo oposición Jeremías, tuvo oposición Jesucristo, tuvo oposición el apóstol Pablo hoy. De igual forma hay opositores, gente que no quiere correr en esta visión. Pero le tengo una mala noticia a los que quieren oponerse a las visiones celestiales, a los que quieren oponerse al ministerio, a los que quieren oponerse a lo que el Señor ha estipulado. Este tipo de gente no termina bien. ¿Cómo terminó Abidán, Datán y Coré? ¿Cómo terminaron los hermanos de José? ¿Cómo terminó el pueblo que no quiso oír el mensaje de Jesucristo? ¿Cómo han terminado las personas que han sido opositores a la visión celestial? ¿Cómo termina ese tipo de gente? Mire, terminan mal, terminan llorando amargamente, terminan, hermano, mire, la Biblia dice, el mismo Jesucristo hablando de ese tipo de opositores, dijo, es mejor que se cuelguen una piedra de molino en el pescuezo y que se lancen a lo profundo de la mar. Hermano, no nos opongamos a la visión de Dios. Hoy nosotros estamos corriendo en la visión del varón de Dios. Siempre hay un hombre de Dios que lleva la visión y que necesita el respaldo del resto de los que estamos a su lado. Cuidado con oponernos a la visión de Dios. El que se opone, lamentablemente, termina mal, termina fuera de la bendición, termina reventado, termina solo, termina aislado. Pero los que corremos en la visión y no nos oponemos a la visión celestial, nos va bien. Vivimos felices, vivimos contentos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si Dios le ha hablado a ese hombre de Dios, pues entonces, así como le habló a él y lo ha bendecido a él, también va a bendecir a los que corremos en este camino celestial. Que Dios me le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos con la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, una gran travesía lo llevó a Roma, a través de tantas circunstancias difíciles, a través de tantos problemas. Dios fue encaminándolo a Roma, y la necesidad del Señor en la vida de las personas, mucha gente necesitando una palabra, mucha gente necesitando el evangelio en sus corazones, Dios haciendo cosas grandes a través del apóstol Pablo. Vemos aquí el versículo 20, donde él habla y dice, así que por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. ¿Por cuántas situaciones difíciles tiene que atravesar un siervo de Dios que sirve a Jesucristo? Son muchas las series de situaciones que se van a presentar por usted predicar a Cristo Jesús, por hablar del Cristo crucificado, del Cristo Redentor, el cual puede dar vida, puede dar esperanza. Si usted como predicador ha sufrido y sigue sufriendo, hay que gozarse en esa serie de circunstancias. La Biblia dice, y sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
hemos sido llamados. El Señor lo llamó a usted y eso no quiere decir que todo va a salir bien, que hay cosas que van a ser de que no van a venir dificultades. Sí van a venir dificultades, sí van a venir tropiezos, pero el Señor siempre lo va a sacar a flote, porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. El Señor Jesucristo sufrió y nosotros también tenemos que sufrir. El Señor Jesucristo fue perseguido, fue maltratado, fue golpeado. Nosotros también tenemos que pasar por situaciones tremendas. Si Jesús sufrió, nosotros no somos más que Jesús. Jesucristo también pasó esos momentos difíciles. Así que hemos llegado a ser semejante a Él en el transcurso del tiempo del Evangelio. Llegaremos a ser semejante a Él aún en su muerte, dice en el libro de Filipenses 3:10. Para participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está sufriendo por la causa del Señor, porque él en todas partes va predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hay sitios donde lo recibían y habían sitios donde no lo recibían. Habían sitios donde la gente no quería al Señor Jesucristo y habían sitios donde rogaban y suplicaban para que Él estuviera y se quedara aún más de lo establecido, porque querían seguir oyendo acerca de Jesucristo. Dice el versículo 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. En cierto sentido, bueno, no en todas partes la gente va a hablar mal de los ministros del Señor. En algunas partes la gente habla mal, pero aquí cuando Él llegó y se reunió con estos judíos, gracias a Dios, porque ahí no había ninguno que estuviera hablando mal de Él. Ellos lo esperaban, pero de otra forma. Ellos esperaban buenas nuevas de salvación. Ellos esperaban buenas noticias. Así que esto es lo que ellos responden a lo que viene hablando el apóstol Pablo. Así que, hermano, hermana, predicador del Señor que le sirve a Dios, el Señor está con usted a pesar de las circunstancias. Siga predicando a Jesucristo, que Jesucristo le va a seguir ayudando en todas las cosas en las cuales usted está pasando. El Señor lo va a ayudar cada día más en el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios les guarde. Continuamos con la gloriosa palabra del Señor. Verso 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Mi estimado oyente, de una forma muy directa y personal, no estaban enviando cartas contra Pablo ni hablando directamente de Pablo, pero también es cierto que en todas partes, incluyendo los territorios bajo el Imperio Romano, las personas hablaban contra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por lógica, hablaban contra nuestro hermano Pablo. Y es allí donde nuestro hermano Pablo se encuentra en cierto estrecho, porque no estaba delante de los gobernantes para escuchar de la buena fama de él, sino que estaban interesados en conocer el pensamiento de Pablo. Permítame decir que hay hombres y mujeres que están interesados en conocer lo que usted piensa. Nuestro Señor Jesucristo no se equivocó en decir que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Hay una preocupación en el entorno y es que quieren saber qué es lo que estás pensando. En relación a nuestro hermano Pablo, ellos querían saber qué pensaba el hermano Pablo. Y Proverbios capítulo 23, verso 7 se cumplió en la vida del hermano. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Él lo que tenía en la mente era Jesucristo. Lo que tenía en su corazón era Jesucristo. Por lo tanto, hablando con los gobernantes, como hablando con los más pobres de la provincia,
el hermano Pablo iba a hablar era de Jesucristo. Así que en ese momento aquellas personas interesadas se iban a enterar de lo positivo de la predicación del Evangelio. Ahora mismo puedo recordar los inicios de nuestra organización. Puedo escuchar testimonios de cómo las personas hablaban contra el hombre de Dios. Ellos no decían que nosotros estábamos presentando el camino de vida o de salvación, sino que era una secta. Y esa secta está creciendo y muchas organizaciones se oponían al hombre de Dios, nuestro pastor Puertas. Hoy han comprendido que realmente se ha presentado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hermano Pablo en Roma estaba haciendo comprender que Jesucristo es el dador de la vida, aunque ellos lo tenían por mala fama. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, debemos insistir y resistir al diablo para que huya. No temas en predicar el Evangelio, no temas en dar a conocer tu pensamiento, leer la Biblia, hablar de la palabra del Señor. Testimonio tenemos en medio de nosotros. La palabra del Señor dice en el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Desde la mañana hasta la tarde. Esto también representa un carácter de trabajo y de insistencia. Nuestro hermano Pablo, cuando le llegaba la hora de hablar de Jesús, no le importaba el tiempo que iba a pasar, él continuaba hablando una y otra vez, mientras que los oyentes estaban recibiendo, el hermano Pablo estaba hablando de Jesucristo. Hoy nosotros debemos continuar el trabajo en la obra del Señor. No nos podemos detener, debemos venir, ¿cómo no? Claro que sí, debemos venir a los matutinos, debemos encender el radio receptor, encender la televisión y poder conectarnos a la bendición del Señor. Debemos estar unidos en el trabajo, ese trabajo glorioso que Dios nos está entregando de recibir un avión en Guanare y poder viajar el día viernes en avión. ¡Eso es extraordinario! ¡Eso es glorioso! Así que, mi estimado oyente, nosotros tomamos el ejemplo de nuestro hermano Pablo, el ejemplo de presentar a Jesucristo no como una cesta, sino como el camino de vida y de salvación. El ejemplo de hablar de la redención, el ejemplo de trabajar tanto como podamos, no rendirnos, porque en Jesucristo hay esperanza. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz sobre ti. Seguimos con la palabra de Dios aquí en los versículos que me corresponden, el versículo 24 y el verso 25. Pablo insistía hablando del reino de Dios ahí en la posada donde estaba preso, donde estaba siendo custodiado por un soldado, pero ahí pues llegaron, y los que llegaron, Pablo aprovechó la oportunidad para hablarle la palabra de Dios. Y dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Mientras él hablaba y mientras predicaba y le insistía del reino de Dios, le insistía en presentar a Jesucristo como el Mesías que ya vino, que no esperasen a otro Mesías, que no esperasen a otro Cristo, sino a Jesús, que quien ya había venido y que había muerto y lo habían
puesto en una cueva, pero que al tercer día había resucitado, mis amados hermanos. Y entonces Pablo insistía, y dice la palabra que algunos eran persuadidos por la palabra que Pablo estaba diciendo, eran persuadidos lo que decía Pablo, o sea que la gente estaba en la expectativa, convencido, como sabemos que muchos en este momento están a través de la radio, a través de la televisión, y están pendientes, no se pierden una palabra en este momento cuando los ministros de Dios están hablando la palabra de Dios y están convencidos de que solamente Jesucristo salva y que solamente a través de Cristo tenemos entrada en el reino de Dios. Pero sucede que llegó el vecino, llegó un familiar, llegó alguien a la casa y quizás en ese momento perturba lo que tú estás escuchando y oye algo que él no oye completo, y entonces no cree a lo que se está diciendo. Así sucedió en el tiempo de Pablo. Unos estaban pendientes, otros estaban oyendo, pero su mente estaba muy lejos y no fueron persuadidos, sino que no creían a lo que Dios estaba diciendo. Es como lo que hemos empezado a decir desde que comenzó el matutino, que se va a chatear un avión el día viernes, Guanare, Caracas. Quizás algunos están pensando y no lo creen, y están dudando de las cosas que se dicen. Pero usted y yo debemos creer a lo que Dios dice a través de su palabra. Creer a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que como no estuviesen de acuerdo entre sí, algunas de estas personas no estuvieron de acuerdo, comenzaron a irse y a marcharse. Y pues después que Pablo dijo esas palabras, sin embargo, otros creyeron a la palabra, porque si hay quienes creen a lo que Dios dice, nosotros debemos creer a lo que Dios dice. Mucha gente de lo que están oyendo están creyendo, pero quizás hay otros que no creen a las escrituras. Y fue cuando entonces Pablo dijo las últimas palabras, dice, habló bien los que no están creyendo. Los que no están creyendo, porque esa palabra es para los que no creían. Dijo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Eso lo va a decir nuestro hermano que me sigue. Y usted va a entender qué es lo que dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Que Dios le bendiga. Que toda la gloria sea para Dios. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano, al pastor Emilio. Dice aquí la escritura, el texto que me corresponde, el verso 26. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es increíble lo que está haciendo Dios. Y el gran sacrificio de estos ministros de Dios, en el caso de Pablo, viene desde Jerusalén, atravesando mares, naufraga, lo muerde una serpiente, y por allí vienen, pues rodando con tanto, llegan a Roma, cargado de testimonio, se convierte los tripulantes de la embarcación, los presos, los soldados en el camino, llegan a Roma. Y los judíos que están en Roma salen al encuentro de Pablo, se ponen de acuerdo, le escuchan y dice que les declaraba. Segundo, les testificaba desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. O sea, les estaba demostrando un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, con las Sagradas Escrituras, demostrándole el Antiguo Testamento, que es lo de ellos. Correcto, ¿verdad? Por aire y por tierra, por toda la forma, licuado, sancochado, de todas maneras le estaba dando la palabra. ¿Qué pasó? Dice, algunos asentían a lo que decía, hacían así con la cabeza, y otros no creían. Pablo se sorprende de esto y les dice, bien dijo el Señor en su palabra.
Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es increíble, con todo el esfuerzo que hizo Dios y este ministro, y esta gente ni oye, ni entiende, ni cree. Y dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado. Amados hermanos, la palabra del Señor dice, acá mismo en el libro de Romanos, usted pasando una página más, en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A veces hay personas que dicen: bueno, y si yo no quiero creer en ese evangelio que ustedes están predicando, y si a mí no me da la gana creer en eso, ¿qué me va a pasar? Bueno, la Biblia dice: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que oye la palabra del Señor y la rechaza, y comienza a evadir esos llamados de Dios, esos toques de corneta de Dios, esos Twitter de Dios que están llegándote cada día, y tú comienzas a rechazar, a evadir la palabra de Dios, a cambiar, vamos a quitar este programa, voy a pasar para otra televisora, voy a quitar de aquí esta radio, me voy a escuchar otra cosa. Eso se te será tomado en cuenta en el día del juicio. Y el asunto es que estás de alguna manera engrosando tu corazón. Los judíos que estaban en Roma, ellos escucharon, pero dice que ellos habían oído, pero no entendieron. Y dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Usted sabe lo que es un corazón engrosado. Los médicos, los cardiólogos dicen que a medida que el corazón va recibiendo esas subidas de tensión, las paredes del corazón se van engrosando y van perdiendo esa elasticidad, y llega un momento de que ya el corazón no puede latir, no puede hacer sus movimientos, y viene el infarto, y viene el paro cardíaco, y explota el corazón. ¿Por qué? Porque se les engrosaron las paredes. A medida que la palabra de Dios llega a tu corazón y tú te apartas, no crees, no recibes, no te humillas, no te arrepientes, tu corazón poco a poco se va engrosando. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón, porque llegará el día en que tu corazón se va a llenar de tanta incredulidad que lamentablemente ya no habrá remedio para tu corazón. Y dice: y con los oídos oyeron pesadamente. Hay una razón, hay un momento cuando llega el hombre como con una mente y un corazón, una mentalidad reprobada, cuando ya no le cala nada. ¿Por qué? Porque fue rechazando el llamado de Dios, fue evadiendo la voz del Espíritu. Y así le dijo el apóstol Pablo a esta gente: con razón, dice el Espíritu, que oiréis, pero no van ustedes, dice por acá, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces vemos a un pueblo con el corazón engrosado, con los ojos cerrados y con los oídos oyendo pesadamente. Alguien que oye pesadamente es que no presta atención, no le para, no cree. Y Dios quiere que nosotros tengamos un oído dócil, un oído sensible a la voz de Dios, y que no cerremos nuestros ojos cuando Dios nos muestra estas maravillas. La palabra del Señor dice, o dice la gente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay gente que ve lo que Dios está haciendo a través de estos matutinos, a través de las giras venezolanas confirmando a los creyentes. Cuánto derroche de milagro, cuánta gloria, cuántas manifestaciones, cuántos testimonios vemos cada día que llegan delante de nosotros. Y la gente sigue, muchos siguen endurecidos. Que tenga el Señor misericordia. Yo creo que estamos viviendo un momento importante acá en Guanare, Estado Portuguesa, y para Venezuela, como es la apertura de los vuelos
desde acá, desde la capital espiritual de Venezuela, para llevar a los pastores, llevar a los ministros y a los ciudadanos guanareños y los turistas que vengan desde otras partes a este lugar. Y los de Barina. Y los de Barina también, y de los... Nos, se vienen también, aleluya. ¡Gloria a Dios! 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 Pero oiga algo, oiga, esto no hay que oírlo pesadamente. Aquí no hay que endurecer el corazón. El llamado es a las autoridades, los políticos, los gobernadores, alcaldes, Maduro, el presidente de la República, ¿verdad? Y no endurezcan su corazón, porque detrás de esto habrá una bendición, porque se está haciendo una inversión en el campo espiritual. ¿Cuántos ministros de Dios? Guanare se ha convertido en un epicentro de la bendición, no solo para Venezuela, sino para el mundo. Esto no es un secreto para nadie. ¿Cuántos ministros ya están en Guanare? Por ahí venimos rodando, hermanos amados, llenos, ay, todos trasnochados, todos cansados y agotados y todos reventados. Por ahí está Druba, hermano, todavía echándose mentol en la espalda. Hermano, desde San Félix, rodando en un autobús, poco a poco. Nosotros ayer, los pastores de Bolívar, del cuenta Oriente, la experiencia, nos tocó llegar a Caracas. Nos dijeron, no hay vuelo porque el aeropuerto en Barina está roto, está en reparación. Y nosotros, bueno, quédese para mañana a ver si salen hacia Barquisimeto. Eso es una locura, porque el que no tiene las posibilidades queda allí varado, desorientado, todo perdido. Gracias a Dios que estaban allí otros pastores, que también estábamos todos allí en el mismo en el naufragio. Y tuvimos que agarrar unas tablitas, hermanos, allí unos carritos, bendito sea el nombre del Señor, uno hasta la bandera y otro por ahí veníamos rodando, bendito sea el nombre del Señor, los cuatro pastores. Hasta ayer en la tarde, hermano, más que digo yo, casi 18 horas rodando. No hay necesidad, no hay necesidad. Es injusto. Es injusto, no hay necesidad. Teniendo aviones que acabamos de comprar. Y aviones nuevos. Acabamos de comprar aviones. Acabamos de comprar. Lo vamos a estrenar en Guanare. Lo vamos a estrenar en Guanare en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y oiga algo, el llamado. Yo hago un llamado a las autoridades. Un llamado a los ministros de Dios que estamos ahora acá. Amados hermanos, vamos a llenar ese avión. En el nombre del Señor, el viernes, los que nos están escuchando, se le va a dar la información oportuna, porque el viernes en hora de la mañana está saliendo de acá de Guanare el primer. Ese va a ser la inauguración, en el nombre del Señor. Es que es una cosa absurda. Hacia Caracas. Es una cosa absurda cuando... Tú preguntas, ¿por qué no están viniendo los aviones? No, porque el aeropuerto no tiene silla. Pues hoy le vamos a comprar las sillas al aeropuerto. Amén. No, porque no tiene aire acondicionado. Pues le vamos a poner el aire acondicionado también. Pidan lo que quieran, que nosotros vamos a responder. En el nombre de Jesucristo, Dios nos dará la victoria. ¡Gloria a Dios! Hermanos amados, mire, yo veo, Pastor Puertas, yo veo que para estos matutinos vendremos de Cumaná. Y estoy pensando ya hablar con mi esposita Orlinda, preparar ese grupo de danza judía y nos los traemos en el nombre del Señor, un avión charteado desde Cumaná, Caracas, Caracas, Guanare, a los matutinos. Y eso va a suceder desde Bolívar, desde Maracaibo. Mire, lo que falta es que se dé el primer paso, que no engrosemos nuestros corazones, que no cerremos nuestros oídos, que no oigamos pesadamente y que no cerremos nuestros ojos, porque esto es lo del momento. Estamos en la cresta de la ola. Si dejamos pasar este momento, quién sabe cuándo pueda suceder, pero es ahora. Los judíos que estaban en Roma dejaron pasar esa oportunidad y lamentablemente, pues, dejar pasar una bendición, esto es delicado, es peligroso que usted oiga hoy la voz de Dios, reciba el mensaje del Evangelio y diga, bueno, yo mejor me voy a entregar otro día. O endureces tu corazón, yo vi, pero yo no creo.
o cierras tus ojos para no ver, entonces viene la consecuencia, viene el juicio. En el libro de Romanos hay una cosa impresionante. Romanos 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tú endureces tu corazón para no recibir el mensaje del evangelio, te resistes, te haces el duro para no recibir a Cristo, ahora Dios se te vuelve tu enemigo y te envía un espíritu de confusión y entonces entra en una mente reprobada. Y entonces la gente ve aquello, bueno, y ese tipo no era educado, decente, pero ahora se puso de lo último. Ay, hermano, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Endureció su corazón y rechazó. El rey Nabucodonosor, estando allá en Babilonia, él había sido advertido a través de un sueño. Y le habló Daniel, le interpretó. Él tuvo un sueño de un árbol que estaba frondoso, los pájaros, las aves, los animales estaban allí, pero fue cortado y quedó el tronco. Y él dijo: ¿qué significa esto? Daniel le dijo: mira, ese árbol eres tú. Tú eres rey y vienen las naciones, todo el mundo se refugia en ti. Pero tú tienes que hacer misericordia, tienes que reconocer a Dios como el grande, el dueño de todo esto. Y bueno, fueron pasando los días, él escuchó la revelación. Hay una parte donde Daniel le dice allí: haz misericordia, ayuda al necesitado, sé misericordioso. Eso se le pasó por encima. Y un día él, mirando tal vez los jardines colgantes de Babilonia, aquella una de las siete maravillas del mundo, y se infló su corazón y dijo: pero no es esta la gran Babilonia que yo he creado. Se le complicó la vida. Y entonces ahí vino el juicio de Dios. Y aquel hombre que endureció su corazón, dice que quedó comiendo pasto como los animales, como un burro en el campo, le crecieron plumas. No era pelo, era pluma. ¿Cuándo han visto usted un hombre con pluma? Y le crecieron plumas como las aves. Y entonces estaba ya revolcándose. Y de pronto el rey se quitó la ropa. Y rey, aquí está la uvita, no quiero uva. Quería comer pasto, quiero pasto. Aquí está el pollo. Rey, no quiero pasto, pasto. ¿Qué comida es esa? Y el hombre se fue a comer gamelote allá afuera, dejó el trono. Entonces la gente lo que hacía, sus servidores, era cuidarlo. El rey quiere pasto, se quitó la ropa, se hacía su necesidad encima, se revolcaba en el barro, se mojaba con el rocío. Y así pasó 7 años, hasta que un día despertó todo sucio, todo maloliento, recostado de otros animales, y dijo: verdaderamente el Dios de los cielos reina y gobierna sobre todos los mortales. Que nosotros podamos entender esto antes de caer en esa condición que cayó Nabucodonosor. Que no necesitemos una humillación tan fea, tan terrible, para reconocer: ah, sí, Jesucristo es el que salva mi alma. No, vamos a hacerlo ahora, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, me corresponde el versículo 28 y dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Maravilloso lo que estamos recibiendo, viendo a Pablo ya llegó a Roma y que se encuentra con los de su nación, con los judíos que están en ese lugar. Él empieza a hablarle, empieza a decirle que no le había hecho nada en contra de su nación, en contra de los judíos, ni en contra de la ley de Dios. Y los judíos le dicen: bueno, nosotros de ti no hemos oído ni a bien ni a mal, solamente hemos oído acerca de esa cesta, la cual se oye los comentarios de la cesta de esa cesta de los nazarenos. Ahora vemos aquí esta palabra. Versículo 28 dice: sabed pues que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Esta palabra quizás fue rechazada por el pueblo de Israel, y los judíos, en vez de aceptarla,
le rechazaron. Jesucristo mismo, hablando, dijo que a los suyos, y el apóstol Pablo dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que a él le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es hablando acerca de los gentiles, acerca del pueblo gentil, que habían recibido la palabra de Dios con alegría, con gozo. En el tiempo de Pablo, con mucho entusiasmo, le abrieron el corazón a la palabra de Dios. Le abrieron el corazón para servir a Dios con todo, con toda solicitud, con toda el alma, con toda su mente y con todo su cuerpo. Ellos se entregaban por la palabra de Dios. Y ahora, en este tiempo actual, que Dios nos permite llegar a sus hogares, llegar a quizás donde ustedes están con esta palabra a través de la radio, a través de la televisión, que usted sea uno, igual como los gentiles, que abra el corazón a la palabra de Dios, que abra el corazón a la voz de Dios, que no apague la radio cuando escuche la voz de Dios, que no apague el televisor, al contrario, se acerque más y preste más atención, porque Dios está dándole una palabra. Y es importantísimo cuando abrimos el corazón y lo que dice el versículo, y sabéis que a los gentiles enviada esta palabra de Dios y ellos oirán. ¿Es usted uno de los que oye la palabra de Dios? ¿Es usted uno de los que atienden a la palabra de Dios cuando escucha la palabra de Dios? ¿O solamente apaga el radio para no oírla? ¿O apaga el televisor para no oírla? ¿O quizás cuando está recibiendo la palabra de Dios a través de una campaña, es usted lo que se sale hacia afuera o se acerca a la campaña para oírla? ¿O solamente critica y se va y prende el televisor a alto volumen o el radio a alto volumen para no oír la palabra de Dios? Es muy importante que usted oiga la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es necesario que usted le preste mucha atención a la palabra de Dios para que así sea hecho un hijo de Dios apto para recibir el reino de los cielos también. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah.